Bueno, primero que es un evento increíble porque es un desafío armar una tableta de chocolate gigante, 2.000 kilos de chocolate con David Beltri y Lorena Meana, dos grandes de la gastronomía que armaron estas tabletas con una estructura para que se mantenga perfecta. Tuve un trabajo de 15 días, está hecha con chocolate semiamargo, que es un chocolate de moldeo que se derritió y se ensambló en bloques de 12 a 15 kilos cada uno. Una vez que la teníamos ya todas preparadas, armamos una estructura donde cada una de estas placas descansa para que no se mueva. Y después, bueno, tuvimos que, lo mismo que hace un albañil, tomarle la junta, taparlo. Y recién ahí, junto a Lorena, pusimos los dibujos de los conejos, que todo es comestible. Nosotros fuimos a Guinness para cerciorarnos y ellos nos comentaron por mail que el récord lo tenía Armenia. Armenia hace unos años atrás realizó una tableta que después nadie la pudo romper el récord, que tenía alrededor de, no quiero mentir, pero 5,60 por 2,70. Nosotros, la estructura esta tiene más de 6 metros, o sea, 6 metros 8, 6 metros 5, pero supera los 6 metros y supera los 4,30 de alto. Mucha gente de Instagram, en Instagram me escribía y me decía, estoy yendo desde Tandil, estoy yendo, me enteré que estaba, se quedaron acá el fin de semana y vienen a ver acá la tableta. Así que de todos lados y de todos los municipios vinieron a ver esta tableta de chocolate gigante acá en el municipio de Malvinas, Argentinas. Así que para mí es un desafío y me encanta, no saben el olor a chocolate que acá adentro, o sea, bueno, ustedes le deben sentir, pero lástima que no se transmite a través de las cámaras. Es increíble.